Hola amigos, amigas de Centroamérica Cuenta, por donde nos estén viendo. Vamos a tener esta vez el placer de presentar una vez más en el ciclo 10 de 30 y tenemos acá a Eva Bañuelos, directora del Centro Cultural de España en Guatemala, que llevamos a cabo este conjunto de charlas que tienen el objetivo de acercar y desarrollar estos diálogos transatlánticos para acercar la literatura de ambos lados del océano y además enriquecer y seguir promoviendo la literatura iberoamericana desde la región. Asimismo, este proyecto es apoyado por AECID y es la razón por la que el Centro Cultural de España en Guatemala es uno de nuestros socios para poder llevar a cabo este conversatorio en el que vamos a tener a David Aliaga y Denise Funchal de Guatemala, ambos escritores de reciente generación. Eva, no sé si quisieras compartirnos unas palabras. Sí, aprovechar para hacer, bueno, la introducción y lo que solemos contar cada vez que presentamos este ciclo ya tan querido y con el que llevamos desde que inició la pandemia, ¿no? La participación española está vinculada a un proyecto de promoción de nueva narrativa española que se llama 10 de 30. Se han lanzado tres libros con fragmentos de las últimas textos de narrativa a cargo cada edición de 10 jóvenes escritores y escritoras de origen español. Con Centroamérica Cuenta lo que hemos estado trabajando es quiénes serían sus pares, ¿no? Construyendo estos diálogos en los que siempre hay un moderador. Me refiero a sus pares en Centroamérica. Entonces, creo que este que presentamos hoy, de hecho, es el último antes de que por fin recibamos a Centroamérica Cuenta al festival en nuestra sede en la ciudad de Guatemala. Esto va a ser del 26 al 28 de mayo. Realmente es una celebración poder volver a encontrarnos físicamente a celebrar la literatura, la palabra y el derecho a usarlas libremente. Así que aprovechen esta probadita de lo que se viene a finales del próximo mes de mayo. Y como siempre, muchísimas gracias a Mario, a Claudia, a Ana Valeria, a Sergio por ser nuestros aliados aquí en la difusión de las letras en español. Además, añadiendo lo que acaba de decir Eva sobre lo que sería la próxima edición del Centroamérica Cuenta en Guatemala, en el Centro Cultural de España, en Guatemala, vamos a tener un ciclo de cine en homenaje a Almudena Grandes, quien es la homenajeada y a quien honor se hace este festival que vamos a tener en Guate. Así que también no se pierdan, si nos están viendo de Guatemala, este ciclo de cine que va a estar buenísimo, tres películas en las cuales están basadas en obras de Almudena Grandes, aquí en el Centro Cultural de España, en Guate. Sí, muchas gracias Mario. Y bueno, pues no les quitamos más tiempo para que empiece ya este conversatorio, ¿no? Muy bien, ahora tenemos acá a David Aliaga y a Nisfe Funchal, quienes son los participantes de este conversatorio que es titulado 10 de 30, historias, ficción y más, en el que vamos a hablar alrededor de sus obras. David Aliaga, que es escritor y editor reconocido por la revista Granta como uno de los 25 mejores narradores jóvenes en lengua castellana en la última década, es asimismo autor de la novela Breve Hielo, publicada en el 2014, de los libros de relatos Inercia Gris en el 2003 y No me llamaré más Jacob en el 2016 y El Año Nuevo de los Árboles, que es el más reciente, 2018, ¿no? Algunos de cuyos cuentos han sido traducidos al inglés, al italiano, al irlandés. Asimismo colabora con revistas como Quimera, Cuadernos y Panamericanos, con el portal especializado en arte Sala de Peligro y con las ediciones de Marvel Comics, que es curioso dentro de una biografía y del cual también vamos a hablar de este tipo de escrituras y alrededor de la escritura de cómics, ¿no? Asimismo, en el 2021 fue incluido en el programa 10 de 30, que es este programa que estamos realizando en alianza con el Centro Cultural de España en Guate. Y por otro lado también tenemos a Denise Funchal, escritora, socióloga y docente universitaria, que ha publicado las novelas Las Flores en el 2007, Ana Sonríe 2015, y La Habitación de la Memoria 2015 también, Mente un Poemario, Manual del Mundo Paraíso 2010, libros de cuentos, entre ellos Buena Costumbre 2011 y Sala de Estar 2017 y una pieza teatral, Dicen, en el 2019. Sus cuentos y poemas han sido publicados y traducidos y publicados en antologías y revistas en Guatemala, Argentina, Italia, Bolivia, Estados Unidos, México, España y Alemania. También ha participado como guionista para diversos proyectos de ficción y documental,
esta parte de los oficios compartidos de los que también vamos a hablar, ¿no? Como socióloga, cuenta con una amplia experiencia de trabajo con mujeres víctimas de la violencia sexual y como tallerista en teoría de género también salud sexual integral. Un trabajo que no es poca cosa en una región donde se ha vivido episodios trágicos de la guerra y donde muchos traumas todavía siguen siendo parte de la literatura de la región, de la que vamos a hablar también, temas de los que vamos a hablar en este conversatorio. Pues bueno, me gustaría comenzar después de esta presentación. Chicos, Denise y David, bienvenidos. Muchas gracias por haber tomado y haber aceptado la invitación. Qué gusto verlos por acá y bueno, espero pronto poderlos ver ya en persona. Me gustaría primero que comenzáramos con un poco de la relación que tienen ustedes o sus obras con las respectivas tradiciones de su país. Es decir, ¿cómo dialoga el trabajo de ustedes con la tradición literaria de sus países? En este caso también incluso de una lengua, David, ¿no? Que tiene que ver con la tradición no solamente de un país, es decir, este pasaporte que a veces se le pone a las literaturas locales, ¿no? ¿Cómo dialoga lo que ustedes hacen? Para mí, Mario, bueno, en primer lugar, y antes de responderte, sí que quería agradecerte tanto a ti como a Centroamérica Cuenta la invitación, la oportunidad de charlar con Denise, que hasta ahora no habíamos coincidido, pero va a ser un gusto seguro. Y respecto a esta primera pregunta que me lanzas, para mí es una cuestión problemática, porque lo escribí hace muy poquito, de hecho, en un artículo para Cuadernos Hispanoamericanos, que yo no tengo una respuesta clara. O que a mí me funcione sobre si existe tal cosa como una literatura nacional. Y por ejemplo, lo dice alguien que estudia desde la academia hasta cierto punto la literatura judía, que podría ser algo así también como una literatura nacional en diferentes lenguas. Evidentemente, soy un escritor en lengua española y desde la adolescencia, uno en el instituto o en la escuela ya está leyendo a esos, ¿no?, esos landmarks de la tradición literaria española y en lengua española, aunque probablemente tenemos cierta deuda con Latinoamérica, al menos desde la enseñanza pública y desde ese currículo se trabaja mucho más los autores españoles, a pesar de que del otro lado del Atlántico también se escriba en nuestra lengua. En ese sentido, evidentemente he tenido que ser un escritor que como lector ha sido permeable a toda esa tradición, y más cuando la lengua, el propio idioma y su capacidad para expresar es uno de mis temas literarios, juntamente con la identidad y la memoria. Probablemente pensar el lenguaje y sus posibilidades expresivas o representativas es uno de los temas que me ocupo desde la ficción. Entonces, pero no soy capaz de decidir hasta qué punto he sido permeable a eso, y en cuanto al diálogo consciente que yo pueda establecer desde mi obra, ha ido con autores que pertenecen a la tradición judía. En este caso, tienen más que ver con autores europeos, pues, por ejemplo, toda esta generación que se llamó de la joven Viena, estos autores que frecuentaban, autores judíos que frecuentaban los cafés de Viena en el periodo de entreguerras, también con toda esa tradición de la novela judía norteamericana, de la narrativa judía norteamericana, y ahí temáticamente, ¿no?, sí hay un diálogo mucho más consciente que establezco a través de mi obra, pero no, y eso trascendería la cuestión nacional. Hay un amigo que siempre bromea diciendo que soy algo así como un escritor judío-europeo que escribe en lengua española, y no sé hasta qué punto el chiste puede ser cierto. Siempre tienen algo de verdad, ¿no?, ese tipo de chanzas, y por ahí puede ser. Sí que es cierto que al menos conscientemente el diálogo viene con autores que no pertenecen tanto a la tradición en lengua española, sino a la tradición literaria judía. Muy bien. Y Denise, en tu caso, por ejemplo, bueno, Guatemala, por ejemplo, que el idioma oficial sabemos es el español, pero también Guatemala es un país multilingüe, ¿no? Es decir, convergen varias lenguas. Pero al inicio te preguntaba incluso hasta cómo se pronunciaba tu apellido, ¿no? O sea, porque causaba un poco de curiosidad también, ¿no? Es decir, porque también, es decir, ya había hablado esto, ¿no?, de la memoria, la identidad. También la memoria y la identidad, no solamente como una especie también de patria, ¿no?, en la que uno como escritor se refugia, ¿no?, para poder encontrar nuevas luces a esos túneles de la escritura y de la existencia misma. En tu caso, ¿cómo dialoga entonces esta tradición literaria de tu país o de la región o de lengua española en tu obra?
Pues mira, yo pensaría de pronto que es más un diálogo con la literatura hispanoamericana, esencialmente. Y esto porque, bueno, al final de cuentas, Guate es un país muy poco lector, donde de vez en cuando tenés estos grandes escritores que la hacen, que trascienden, que van a ser conocidos y traducidos como Eduardo Halfon o como Miguel Ángel Asturias o Tito Monterroso, Rodrigo Rey Rosa, ¿verdad? Que son como estas grandes, grandes figuras. Pero de allí hay un montón de escritores que no pasan de un momentito, ¿no? Y el problema también está en que, pues al final de cuentas, los sistemas educativos tampoco es que te fomenten muchísimo la lectura. Yo tuve la suerte, cuando veo a mis estudiantes, porque he sido maestra de secundaria también, y veo la cantidad de lecturas que yo tuve y la cantidad de lecturas que tenían mis niños hace un año, y es increíble cómo el mismo sistema educativo ha venido recortando todo. Pero, ¿en qué dialoga lo que yo escribo con esta literatura nacional, con Miguel Ángel Asturias, con digamos, la gente de la generación X y todo esto? Creo que es el abordaje de los temas, de los temas cotidianos, especialmente la violencia, ¿no? Porque vos tenés Miguel Ángel Asturias, que viene y te habla igual que Monteforte Toledo de una violencia como más una violencia social, sistemática, de dictaduras, de sistemas económicos que te van como coartando las libertades. Y pasamos a relatos sobre la guerra, de esta guerra enorme de más de 30 años. Y luego lo que se escribe después del 96, después en la posguerra, va a ser también muy violento, muy, muy violento. Entonces, creo que seguimos escribiendo sobre eso. Y de pronto yo me enfoco tal vez un poco más en las violencias familiares, en las violencias domésticas, en las violencias en contra de los niños, sin caer en se van a podrir en el infierno todos ustedes, ¿verdad? O sea, no busco este regaño, ¿no? Pero es eso, creo que la literatura actual en Guatemala va mucho por ese lado y que de todas formas tampoco puedes obviar el real maravilloso que nos hereda Miguel Ángel Asturias y que también vamos a jalar muchísimo del realismo mágico de García Márquez y de los sudamericanos, ¿no? Entonces es un poco una amalgama de todo esto. Han comentado y cosas que tienen tal vez los temas, han dicho que también ustedes ambos, ¿no? Que el acercamiento a la tradición también tiene que ver con los temas y las búsquedas, ¿no? La búsqueda de esos temas que han sido, por ejemplo, en el caso de David, la identidad, la ausencia, el diálogo, incluso hasta con uno mismo a través de la escritura. Y en tu caso, Denise, es decir, la violencia heredada como tema literario a través de la tradición, ¿no? Y me llama la atención, pues, porque no son temas que están alejados para nada, ¿no? Es decir, uno pensaría que Guatemala, por ejemplo, la violencia es un tema que, o en Centroamérica sobre todo, ¿no? O América Latina, donde los conflictos, las dictaduras, los regímenes autoritarios, etcétera, ¿no? Han trascendido o han ido de lo público a lo privado. También me gustaría que habláramos un poco, ¿no? De cómo entonces lo público, que decir, la historia pública. Yo sé que David, bueno, tienes un libro relato donde trabajas esta parte de lo público y se inserta en lo privado, y también Denise, cómo lo público entra a lo privado, cómo se convierte una historia colectiva en una historia tan singular y cómo la literatura o la escritura de ustedes busca desde la singularidad escribir también una historia universal pese a que son temas heredados. Pues aquí pienso, por ejemplo, en un novelista francés, en Éric Bouillard, que él se ha dedicado en estos últimos años, por ejemplo, a escribir novelas o algunas novelas sobre hechos históricos relevantes, y en algunos casos las ha escrito precisamente a través
de protagonistas ficcionales, evidentemente, pero que representan a los agentes que la gran historia o el gran relato de la historia consideraría más prescindibles en ese caso. Es decir, no explica la Revolución Francesa a partir de los grandes políticos en su 14 de julio, sino que va a las bases, ¿no? A gente más pobre de París y cómo vivió aquellos días. A mí eso me parece un planteamiento muy interesante y puede ser que desde esos términos establezca mi obra también el diálogo con ese gran relato de la historia. En primer lugar, por una cuestión de sensibilidad o de interés personal, y por otra, porque creo que descender hasta ese nivel, hasta cómo afecta el gran relato público de la historia a sus protagonistas más anónimos, nos da algunas claves también para comprender ese gran relato y las fallas probablemente. En el fondo, hablábamos antes también de la identidad como un tema. La historia, la identidad, no dejan de ser relatos construidos. Son relatos que se construyen a través de la palabra y que quedan fijados de una forma. La identidad la fijamos a través de la palabra, la historia la fijamos a través de la palabra, pero nunca pueden ser, ¿no? Factualmente, nunca es monolítico. La realidad histórica tiene muchas caras y la literatura es una de las formas que tenemos para explorarla desde otras perspectivas. Entonces, cuando yo he escrito en alguna ocasión, y esto a veces lo he dicho casi contra mi voluntad, y acabo escribiendo ficción, no sé si sobre el Holocausto, pero alrededor del Holocausto, alrededor de la Shoah, lo he hecho precisamente atendiendo a pequeñas historias personales que tienen que ver con ese gran fenómeno, ¿no? Con esa gran tragedia histórica, y no tratando de hablar de las grandes cifras, quizá por una cuestión de sensibilidad, digo, pero también porque me interesa explorar qué significados de la gran historia podemos encontrar en casos particulares y en este caso desde la óptica de la ficción. Denise. A ver, creo que la forma como estas narraciones, ¿no? Y no hablo solamente de la mía, sino de mucho de lo que se hace en Guate y que te puede unir con la historia nacional. Son dos cosas. Uno, la normalización de la violencia, como que si fuera la cosa más normal del mundo. O sea, incluso ahorita en este rollo de la pandemia, la gente decía, no, pero es que están exagerando porque aquí es mucho más fácil que te maten cuando salís de tu casa y que te maten durante el día a que te vayas a morir por la pandemia, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? La normalización de la violencia, y por otro lado, que creo que es un tema literario y es al mismo tiempo un tema político, es la ausencia total del Estado. O sea, vos en la literatura, ahorita me acaban de regalar un libro de Víctor Muñoz, que es un escritor guatemalteco, que se llama, creo que algo así como yo aquí ordeno y decido, ¿no? Que es la historia de un man que para siendo presidente y que no le dejan hacer nada, porque tenés el resto de estructuras que te impiden modificar la dinámica social. Entonces, mucho de lo que ves en la literatura es justamente esa ausencia total, esa soledad de alguna manera en la que vivimos las guatemaltecas y los guatemaltecos, ¿no? Estás huérfano de patria al final de cuentas, y creo que eso es parte de lo que se refleja. Les preguntaba esto porque, si bien es cierto, la literatura, mencionaste, Denise, lo del boom, y decir, bueno, sí, ya sabemos, ¿no?, que mucha de la literatura latinoamericana por mucho tiempo se enfocó en trabajar, y le preguntaba también esto de lo público y lo privado, en trabajar la figura del poder, ¿no? Desde la novela, por ejemplo, Yo el Supremo, con Augusto Roabasto, señor presidente de Miguel Ángel Asturias, por ejemplo, General en su Laberinto, García Márquez, hay mucha obra, ¿no?, del siglo pasado que se enfocó a hablar estos problemas, estos conflictos que también terminaban tejiendo o impactando la vida privada de las personas, ¿no? Que ahí es donde nace y lo que comentaba David, ¿no? De no contar la historia pública desde lo público, sino desde lo singular, lo privado, las historias personales. Y también, bueno, en España, David, o sea,
la guerra civil, como el peso de posguerra y la guerra civil, ¿no? Como un tema literario. Y les preguntaba esto porque a veces es difícil salir de esa tradición o buscar otros nuevos temas, ¿no? O entrar a otros temas, pero terminas dándote cuenta de que por mucho que busques, vas a terminar siempre como mordiendo la cola, ¿no? De la historia, ¿no? Es decir, regresando a ese ciclo. Entonces, sí, claro. Sí, entonces me gustaría esto, ¿no? De, a pesar de buscar otros temas, siempre terminas en los mismos. Sí, yo, por ejemplo, te decía hace un rato, y es algo que repito, que acabo escribiendo en ocasiones sobre la Shoah contra lo que yo querría como autor, porque la idea de seguir escribiendo sobre estos temas o sobre la guerra civil, por ejemplo, que es algo que también aparece de forma casi colateral en algunos de mis cuentos, es algo que como idea había rechazado durante cierto tiempo y uno al final comprende que efectivamente el peso de determinados eventos históricos que han pasado hace décadas, la dictadura en España por fortuna terminó ya hace unas cuantas décadas, pero sigue afectando la vida de las personas en el caso de España. Es evidente que hay todavía algunas cicatrices, algunas heridas que no están del todo cerrados, que es un debate que, aunque se intentó soterrar con una muy buena voluntad, ¿no? Que era que hubiese una reconciliación entre bandos después de una guerra civil y de tantos años de dictadura, evidentemente, por esa voluntad de conciliación, algunas cosas no terminaron de cerrarse, ¿no? Una reconciliación del todo real y evidentemente son temas que siguen afectando. Es decir, ahora en España estamos viendo cómo desde la política está poniéndose otra vez en juego el término fascista, el término franquista, ¿no? el facha, y cómo hay un intento de resignificarlo por parte de la extrema derecha, ¿no? Una forma de subvertir que ese término sea negativo. Bueno, todo eso evidentemente te concierne, aunque seas joven, aunque no hayas vivido la dictadura, todo eso forma parte de tu realidad, te sigue afectando y tu literatura o tu proyecto literario acaba siendo permeable a ello. Y luego me pareció muy interesante, también hablábamos de la cuestión de la violencia, que cuando se habla de Latinoamérica siempre, ¿no? O de literatura latinoamericana, es una cosa que aparece, que emergen sus autores. Y por ejemplo, cuando estuve hace unos meses en la Feria del Libro de Guadalajara, hubo algo que a mí me impactó muchísimo. Íbamos paseando con varios autores por Ciudad de México y ellos me explicaban que había toda una serie de publicaciones que hacían casi una especie de sátira o de parodia a partir de la violencia, ¿no? Y que podían encontrar unos cuerpos decapitados por el narco y de pronto hacían una foto de los cuerpos y el titular era, pues, perdieron la cabeza en Tijuana. Eso a mí aquí no hay nada parecido, eso a mí me horrorizó, pero luego me horrorizó y evidentemente me interesó mucho en cuanto a la realidad que reflejaba y en cuanto a cómo la sociedad mexicana se relacionaba con la violencia. Evidentemente, hablando con estos compañeros, estaban por allí Andrea Chapela, estaba Mateo García Elizondo, me explicaba, ¿no? Que era una forma de aprender a convivir con esa realidad o de hacerla más llevadera a través de un humor muy macabro y que a mí me impactó. Pero sí que es cierto que hace un año, cuando salió la lista de Granta, de estos autores jóvenes, en los cuales evidentemente había una mezcla de autores latinoamericanos y españoles, después de leerle, cuando la prensa nos preguntaba qué nexos veíamos, ¿no? Entre autores de, en el fondo, de una misma generación, pero de orígenes ya no solo geográficos, sino sociales muy distintos, qué nos podía unir como generación, es cierto que yo creo que eso corresponderá a lectores que tengan más distancia que yo con esa generación y con esos textos, pero lo primero que yo percibí que atravesaba, aunque fuese como un rumor de fondo, las diferentes propuestas, era la cuestión de la violencia, porque quizá en Latinoamérica se pueda dar de una forma más explícita, ¿no? Decimos, dictaduras que la ejercen desde el Estado, en el que ese monopolio de la violencia que tiene el Estado lo vuelve mucho más sangrante. Pero en Europa también estamos viviendo una violencia estructural de otra forma, que es la violencia económica. Y yo creo que eso también está aflorando en muchos narradores jóvenes, no solo españoles, sino del resto del continente, en cómo la precariedad laboral, las condiciones de vida que tenemos que afrontar, ¿no? Este mantra que se repite aquí constantemente, que es que vamos a ser la primera generación de, ¿no? Estamos formados, tenemos una licenciatura, un máster y de pronto no vamos a conseguir nunca tener un salario que se parezca al de nuestros padres que no tenían estudios. Todo esto es una forma de violencia estructural que se da a través de la economía y de las condiciones de vida y eso también emerge. Es decir, aquí probablemente no vamos a hablar
pues, este ejemplo del periódico que encontré cuando estuve en México hace unos meses de una decapitación en la calle, aunque cada vez también todo este desquiciamiento social también se traduce en una mayor violencia en las calles, pero sí toda una violencia estructural que se viene dando por años y a la que evidentemente hemos acabado siendo permeables y eso emerge como tema literario también o como ambiente literario. Sí, yo creo que todo esto, ¿no?, de cómo pasamos de la realidad y cómo la realidad también termina emergiendo desde la literatura propia de cada uno y también cómo la realidad entra y sale, ¿no? Es como verlo de afuera hacia adentro y adentro hacia afuera. Pero hay un tema también que yo creo que tiene que ver con la literatura y con el exterior, es decir, el escritor o el poeta siempre se ha pensado, ¿no?, hasta que el poeta, la poesía era de salones hasta que viene la generación beat y saca, ¿no?, este concepto y dice la poesía no necesita o no requiere estar siempre en los salones, es decir, no es privilegio de los salones académicos, sino de la gente. Entonces voy a esto de que el escritor y su escritura, ¿tiene el escritor o la escritora que tener un compromiso con su tiempo o no? Mira, yo en realidad pensaría que es más un compromiso con vos mismo, ¿no? Porque creo que escribir de alguna manera, reflejar tu realidad, es dejar una huella de este ambiente en el que vos estás viviendo. Y creo que hay gente que tiene la facilidad maravillosa de escribir novelas que no tienen nada que ver con su realidad, ¿verdad? Estos donde hay dragones y caballeros y que igual y en el fondo hay un trasfondo político y este tipo de cosas. Pero creo que también es muy peligroso para la literatura, especialmente comprometerte totalmente con una visión ideológica, porque en ese camino te puedes perder y puedes comenzar a hacer panfleto y sacrificar el oficio de escribir, ¿verdad? O sea, creo que hay un balance que es un balance que uno mismo tiene que buscar, ¿verdad? Lo que sí veo en generaciones más jóvenes, porque he tenido chance de hacer talleres con muchachos y chicas que son jóvenes, 18, 19 años, y es que están buscando, y no sé si sea una cosa propia de la edad, de la adolescencia y de las influencias que tienen por los medios de comunicación y el Netflix y todas estas cosas, sí veo que son muchachos que están buscando no hablar de lo que pasa en el país, sino que de pronto están buscando más crear fantasía, un poco como esta tradición que se ha vuelto tan popular, que ha retomado tanta fuerza en los últimos años de hechiceros, dragones, mundos donde las leyes son distintas, las leyes de la física y todas estas cosas son distintas. Entonces, creo que sí es importante el compromiso, pero es más importante el oficio de escribir. Y hablando de dragones, caballeros, me gustaría que pasáramos a otro tema, ¿no? Ya dejando un poco la búsqueda de los temas literarios personales en sus proyectos de escritura, que también es un proyecto de escritura. Me gustaría que habláramos esto sobre David, tu paso y tu relación con el cómics. Siempre se ha pensado y se tiene, y esto que acaba de decir Denise, que este tipo de también de escrituras, como de estos temas de fantasía, dragones, etcétera, que no tiene nada que ver con los cómics, pero sí de algún modo con la relación con que la prensa se enfoca en estos temas, es decir, la diferencia entre baja y alta cultura, ¿no? Es decir, siempre se ha hecho esa distinción entre alta y baja cultura. Me gustaría que nos contaras un poco tu relación con el cómic y qué relación también tiene esto en la literatura dentro de tus búsquedas y los temas que acabas de comentar en tu proyecto literario. Y además, luego hablamos sobre esto de baja y alta cultura. Mira, yo, la cuestión de los cómics comienza igual que comienza con otra forma de narrativa, con la novela, con el relato. Y es que yo soy un lector apasionado
de tebeos, especialmente de tebeos de superhéroes, desde que tengo memoria de mí como lector. Es decir, pues no sé, recuerdo con 11 o con 12 años, mis padres me daban la semanada y yo la gastaba en irme a un kiosco que había cerca de casa y comprar un tebeo de los Cuatro Fantásticos o comprar un tebeo de la Patrulla X. Y esos fueron casi los primeros objetos que yo recuerdo haber comprado para mí con un, ¿no?, con un dinero que se me daba. Esto a veces que causa cierta, ¿no?, en determinados foros puede ser recibido con cierta sorpresa, precisamente porque hay toda esta tradición, para mí un tanto absurda y absolutamente perjuiciosa, de distinguir el cómic como un producto cultural de segunda o de puro consumo. Hay un interés más allá del puro disfrute que puedo tener de los cómics, como puedo tener del cine, de la literatura, y tiene que ver también con algo que estaba comentando Denise ahora, y lo estaba pensando mientras ella hablaba, ¿no?, de cómo de pronto ella encuentra que autores muy jóvenes, en lugar de estar queriendo retratar la realidad social que viven o tener ese, o exhibir ese compromiso con el tiempo que les ha tocado vivir, empiezan a escribir una literatura a priori más evasiva o que no está ambientada en un momento actual o en el mundo en el que vivimos. Eso también es revelador, ¿no? Si uno lo analiza desde la perspectiva, pues, de la historia de las mentalidades o desde la sociología, que de pronto una generación de autores mayoritariamente decida escribir ese tipo de literatura, también nos está dando algunos indicios y algunos argumentos para comprender su tiempo y su contexto. En este sentido, también me parece que los cómics son un tipo de manifestación artística sin la que no se puede aspirar a comprender la mentalidad del ser, o al menos en la mayoría de países que son tan consumidores de cómic, en la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI. Podríamos hablar cuantitativamente, pero probablemente nos iba a llevar más tiempo. Así que, cuantitativamente, Batman, el cómic de 48 páginas de Batman que se vende mes tras mes, solamente en Estados Unidos, llega a vender más de 300.000 ejemplares cada mes, durante muchos años, durante muchas décadas. Lo que yo me pregunto es, ¿qué autores tienen esa capacidad de incidencia en la sociedad? Es decir, ¿qué producto, qué libro lo están leyendo como mínimo, y solo en Estados Unidos, 300.000 personas cada mes? Esto no podemos menospreciar el impacto que tiene el cómic en la sociedad, y al revés, en tanto que los autores, como nosotros, los autores de cómic, los ilustradores de cómic, los editores de cómic, también son personas que viven en nuestro tiempo, los cómics se vuelven permeables a ellos. De hecho, es muy fácil seguir una especie de historia de las preocupaciones sociales y de los problemas sociales que hemos tenido en Occidente durante, pues, la segunda mitad del siglo XX y el XXI, leyendo los tebeos de Marvel. Los tebeos de Marvel prácticamente, en Estados Unidos, cuando todavía la sociedad norteamericana está debatiendo si Hitler es el enemigo o no, si deben entrar en la guerra o no, casi la primera publicación que señala a Hitler como el enemigo es un cómic del Capitán América, en el que aparece el Capitán América atizándole un puñetazo a Hitler en la portada. Y eso fue una parte del compromiso de los editores de Marvel y de dos autores de Marvel que le mandaban ese mensaje en ese momento a sus compatriotas. Pero en Marvel tenemos todo el miedo nuclear durante la Guerra Fría. En los cómics de Black Panther tenemos también toda la problemática racial que han tenido durante tanto tiempo en Estados Unidos. Después del 11S comienzan a aparecer, Marvel responde a esos sucesos y a la islamofobia que empieza a haber en la sociedad norteamericana, introduciendo personajes protagonistas musulmanes en sus cómics de superhéroes. Es decir, no atender a todo eso pensando que son productos para niños, con tipos con mallas, de colorines y que no tienen mayor importancia, a mí me parece que eso es fruto de un prejuicio que durante mucho tiempo se ha tenido desde la academia, pero que al final lo que hace es que uno acabe teniendo un retrato incompleto o con menos información de la que podría tener. Completamente. Y Denise, esto de baja y alta cultura, ¿no? Incluso hablando también de cómics, que tiene una estrecha relación con el cine, y vos has trabajado en proyectos de, como guionista, proyectos de cine documental y de ficción. ¿Crees que debe haber o existe esta, o debería existir esta distinción, ¿no?, entre baja y alta cultura o cultura de segunda, como a veces se ha tratado de relacionar este tipo de proyectos, o bueno, de arte también, expresión, como el cómic como medio de expresión, ¿no? ¿Crees? Bueno, sé muy bien que en América Latina la relación que tenemos con el cómic
es de una producción que viene siempre de Estados Unidos, pero a la vez en América Latina siempre se ha tratado también de ver estos proyectos, Hollywood, por ejemplo, el cine hecho en Estados Unidos, como enemigos, ¿no? Hasta llegar a ese grado, ¿no? Entonces me gustaría que ampliaras un poco esta parte. Pues mira, creo que a ver, ha habido producción interesante de cómics, por ejemplo, bueno, sí, tenés a Rius, ¿no? Rius en México, que es maravilloso, que hace una crítica social, o sea, Mafalda y Kino son enormes. Y sí, o sea, es gente que te enseña a pensar, ¿verdad? O sea, que sí hay un trasfondo, un trasfondo social y un trasfondo político en los cómics. De pronto es más que ahora la gente, creo yo, que muchos jóvenes llegan al cómic a través de la película, ¿no? Primero pasas por la película y luego, si te encantó el personaje, vas y compras los cómics. Pero también que de pronto el cómic tiene más este peso de análisis social, porque yo recuerdo, yo comencé también mi carrera de lectora con Asterix y Obelix y Lucky Luke y otros personajes de Tintín y todos estos, que en Asterix y Obelix es una cosa maravillosa. Hay uno donde creo que es el de los 12 trabajos y tienen que ir pasando como las distintas pruebas. Y hay una prueba que es ir a enfrentarse, ir a donde la gente se vuelve loca y es una oficina de gobierno. O sea, eso es maravilloso, simple y sencillamente. Y creo que mucho está ligado al acceso que tenés a, ¿verdad? Los cómics acá son, pero es que es asquerosamente caro. Un cómic te puede costar $15, más o menos $20, dependiendo de... Sí, dependiendo del cómic y del prestigio que tenga. Ahora, con esto de la alta y la baja cultura, yo creo que esas son cosas de académicos, ¿verdad? Creo que es algo que le permite a la academia echar mucho rollo y echar mucho discurso, pero yo lo que creo es que lo que existe es cultura, ¿no? Al final de cuentas. Y lo que tenés es gente que tiene más o menos recursos para producir. Porque ¿quién no quisiera tener el presupuesto que tiene una película gringa para producir películas aquí? Con lo que se hace una en Estados Unidos, nosotros podríamos hacer, no sé, 100 películas. Además, el debate es tan absurdo también, yo creo, como... y prejuicioso, como decía, como achacar la cuestión al tema del formato o del medio de expresión, ¿no? Es decir, vamos a despreciar el cómic porque de entrada nos parece que son dibujitos para niños y demás. Y el libro, en cambio, ya de entrada, el libro vamos a considerarlo un objeto más digno de atención cultural. Oiga, pero ¿usted de verdad ha ido a una librería y se ha mirado la mesa de novedades? ¿Realmente me está diciendo que todas las novelas ahí, simplemente por el hecho de que estén editadas en formato libro y sean otra forma expresiva, son mejores o están en su propio medio mejor resueltas que, no sé, Animal Man de Grant Morrison? Pues probablemente no. Es decir, el prejuicio también tiene que ver con el formato. Ni todas las novelas que se publican están bien resueltas ni son buenas, ni todo el arte que vemos expuesto y que nos llega... debería ser considerado tal cosa como, no sé, alta cultura, y en cambio todo el cómic es baja cultura. Bueno, yo creo que esa distinción está absolutamente obsoleta, y en el fondo a mí, como consumidor, como lector, como espectador, lo que me interesa es si dentro de sus recursos expresivos y dentro del código de comunicación en el que funciona un determinado arte, me comunica, no me comunica, me hace pensar, no me hace pensar, me emociona, no me emociona, pero... Vamos, me parece que no tiene ningún sentido desprestigiar solo por el formato o por el tipo de lenguaje que empleen. Bien, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, no, la distinción, como dicen ustedes, tal vez es una discusión que debe quedar en el pasado y ver, como dice tal vez Denise, el proyecto como expresión, como bien dice Javi, como medio de expresión también de arte.
Es decir, hay una historia que contar y hay un subtexto también que la misma literatura puede y lo hace también, como lo puede hacer el cómic. Me gustaría ahora que pasáramos, bueno, ya que hemos escuchado, han hablado un poco de sus búsquedas, los temas, su relación con el cine, el cómics, con otros medios de expresión, me gustaría escucharlos, si nos podían leer un fragmento para que quienes nos están viendo puedan apreciar el trabajo de ustedes. No sé si quieren leernos un fragmentito. ¿Quién quiere comenzar? Pues comienzo yo, si queréis, sin problema. Dale, dale. Adelante. A ver. Pues tengo por aquí justamente el ejemplar que os hablaba antes de Granta, de esta selección en la que, bueno, en la que tuve el privilegio y el honor y la fortuna enorme de que me incluyese el jurado y la editora Valerie Mel. Y si os parece, puedo leer un trocito del relato con el que participé en el libro. El narrador se encuentra dando un paseo nocturno por Montreal y dice: no sé muy bien por qué decidí dejar la Rue Notre-Dame-Ouest, una de las calles que aseguraba mis paseos nocturnos, y torcer a la derecha. Era una calle un poco más oscura. Las farolas se repartían en ambas aceras a intervalos más espaciados que la calle principal y parecía que los hombres y mujeres que habitaban aquellas casas de tres pisos habían decidido irse a dormir aún más temprano. Salvo una mujer. Debía de ser 10 o 12 años mayor que yo, pero puedo estar equivocado. Estaba sentada junto a la ventana, con el cabello recogido de cualquier manera, vestida con ropa cómoda y leyendo en una pose relajada. La imagen me produjo una extraña satisfacción. Me reconfortó observarla durante unos segundos, como si yo mismo estuviese sentado en aquel salón, con un pantalón ancho, una sudadera y un libro en las manos, sintiendo la calefacción de una temperatura que permitiese llamar hogar a mi cuerpo. Traté de distinguir a tantos metros qué libro estaba leyendo. La vista, claro, no me alcanzó, pero me sobrevino la idea de que leía a Annie Ernaux. O así es que quise completar la escena. No sé por qué Ernaux y, no sé, Modiano, mucho más melancólico y noctámbulo. Quizá porque la pasajera que había viajado desde la escala en Frankfurt hasta Montreal sentada en el asiento a mi derecha había estado leyendo los años, y yo había curioseado indiscretamente por encima de su brazo y me había parecido que Ernaux era una autora poderosa y delicada al mismo tiempo. Había descubierto que en sus libros habitaban la furia y lo sutil. Pero yo entonces no había leído Ernaux más que los 4 párrafos furtivos del trayecto en avión y no pude terminar de saber por qué había ubicado uno de sus libros en las manos cálidas de aquella mujer, con el pelo mal recogido y ropa cómoda que leía en su apartamento. Debió de notar la lectora que alguien la observaba desde la calle, y aunque se hubiese podido distinguir mi mirada, hubiese descubierto, quiero pensar, una curiosidad franca, casi tierna. Se apartó del alféizar, apagó la luz y fue a leer a otra parte, porque aunque la pieza quedó a oscuras, aún iluminaba sus contornos el resplandor de una lámpara más profundo en la casa, en una habitación a la que mi curiosidad no alcanzaba. Eché a andar de nuevo, y un par de travesías después, se me pasó por la cabeza volver sobre el andado y llamar al timbre para disculparme. ¿A quién le gustaría que la mirada de un desconocido se entrometiese en su intimidad, que un par de ojos cuestionasen una escena cualquiera de nuestras vidas, preguntasen quién eres tú y por qué estás leyendo junto a la ventana, a esta hora, con esa ropa, con el cabello así mal ordenado, y qué libro lees, por qué ese libro y no otro, por qué estás sola y despierta cuando todos los otros duermen? ¿Qué dice de ti todo esto? ¿Qué puedo imaginar yo, que no te conozco de nada, pero que he comenzado a retratarte, a cerrar tus posibilidades de ser en torno a estos interrogantes que pronuncio con la absurda legitimidad de quien mira desde la calle el interior de tu apartamento? Pero eso solo hubiese sido más raro. Muy bien, gracias, David. ¿Denise? Esto es un fragmento de un cuento que va para un libro que espero que se publique este año. Y el texto se llama La tierra se abría. La tierra se abría y salían raíces, piedras, pedazos de madera que habían dormido por años. Salían la tierra seca y la tierra húmeda. Salían los bichos, las piedras chicas y las piedras grandes. Los hombres cavaban y nosotras temblábamos escondidas entre los árboles, arriba, allá, en la montaña. Los campos se llenaban de agujeros, ahí, allá. Ya nos habían contado y algunos no creían hasta que fue acá. Los llevaron ahí, donde ustedes abrieron primero. Les gritaron que hicieran hoyos grandes como los que ustedes hacen, y ahí pasó el terror. Ahí pasaron los golpes, los insultos, el machete levantado,
ahí la sangre, el llanto, el fuego. Yo corrí, corrí con los niños, golpeando los pies contra la tierra, escondiéndonos entre las gotas de lluvia que caían gordas como lágrimas. Corrimos y solo oíamos el paso de otros que se metían entre los árboles. Corrimos y yo pensé que no pararíamos nunca hasta que mi niño chiquito se quedó parado. Allá, por donde están esos árboles, se quedó quieto, como los santos de la iglesia, quieto y con los ojos fijos, fijos en las casas que gritaban y que se volvían anaranjadas, rojas, amarillas. Lloraba, los pies dolían y a mí el corazón se me salía por la boca. Otros pasaban cerquita, pero no nos veían por el espanto, como si los ojos abiertos, totalmente abiertos, redondos, no vieran más que el camino no marcado que todos conocíamos hacia la montaña. Yo trataba de jalar a mi niño, pero no podía. Los pies se habían vuelto de piedra y raíces. Estaba como perdido con los ojos puestos abajo y yo tenía miedo. No podía cargarlo. Y no, no era porque llevara a la niña al pecho, sino porque él tenía los pies de piedra y los ojos fijos, fijos acá, en el pueblo, en las casas que ya no existen. Yo tenía miedo porque ahí parados, en medio de los árboles, podían darse cuenta de que habíamos huido. Y algunos de los que pasaban cerca me decían, móvete, corre, nos estás poniendo en peligro. Pero él no se movía. Alguien pasó diciéndome, déjalo ahí, que se convierta en piedra. Si vienen por nosotros, va a ser tu culpa. Y trató de empujarme, pero la niña y yo también nos habíamos convertido en piedra. Y mirábamos hacia abajo y yo le pedía a mi bisabuela que nadie nos viera, que tomáramos forma de árbol hasta que mi niño se moviera. Los otros seguían pasando, pero ya nadie dijo nada. Éramos árboles y ahí nos quedamos un buen rato, hasta que el humo subió y se vino con nosotros. Se nos metió en los pulmones y mi niño dijo, vamos papá, ya puede mover los pies, las piernas, y el humo caminó con nosotros. Si ellos hubieran querido atraparnos, si ellos hubieran sabido leer el viento, nos habrían agarrado en un ratito. Pero el humo olor a carne de gente, a ropa de gente, a dientes, a pelo de gente, se vino con nosotros. Con nosotros se vino el humo de mi papá, el de mi suegro, el de la abuela, el de mi esposo, que no pudieron correr con nosotros. Nos alcanzaron y dieron vueltas escondiéndose en la tela de mi falda, en el tejido del perraje que cubría a mi nena. Yo sabía que no éramos árboles, que si uno de ellos volteaba nos vería. Tenía miedo y mi niño no se movía. Y yo le pedí a mi bisabuela, al humo de mis muertos recientes, que nos ayudaran. Un hilito gris de humo, juguetón, dio vueltas alrededor de mi niño que cerró los párpados y no se movió. Papá no es humo, dijo y corrió. Corrió y yo corrí con él. La noche se lanzó sobre nosotras y la montaña nos tragó. Bueno, esto es parte de los trabajos. Bueno, David, que nos acaba de leer un fragmento del texto que aparece en la revista Granta, y Denise, un proyecto que creo que está entre manos. Me gustaría cerrar, que cerráramos, nos quedan 5 minutos, que cerráramos, ¿qué viene ahora? ¿Qué proyectos están trabajando? ¿Qué, esta búsqueda, ¿no? Si siguen o no con esta búsqueda, bueno, Denise ya nos adelantó que está trabajando en un proyecto de cuentos. David, no sé si quisieras compartirnos y luego Denise. Pues yo estoy ahora tratando de acabar, o me gusta pensar que estoy acabando de escribir una novela con la que llevo ya bastante tiempo. Tuve la suerte también de que este proyecto recibió una beca del Ayuntamiento de Barcelona, las becas Montserrat Roig, que bueno, pues ayudó a tener más tiempo para escribir y dedicarle a esto. Espero tenerla terminada antes de verano. Es una novela que regresa sobre la cuestión identitaria también, pero en la que quizá esta cuestión, que ha sido tan preeminente en otros de mis libros, pasa a un segundo plano y hay una preocupación sobre todo por el lenguaje y sobre cómo el lenguaje puede o no puede, o tiene capacidad o no la tiene para expresar y para reproducir la vida. Muy bien, esperamos entonces la novela con ansias. Denise. Pues yo he venido trabajando ya hace algunos años en estos cuentos que digamos, es un poco como esta idea de que ya en este momento ya tengo cuentos que creo que van dentro de la misma colección, ¿verdad? A mí me gustan los libros que son redonditos, donde los textos dialogan entre ellos, y esto, siento yo que ya estoy como bastante, bastante cerca. Y además hace, no sé, como 15 días tuve una de esas inspiraciones divinas que dice uno, Dios mío, ¿cómo,
cómo no había yo pensado en escribir sobre esto, y estoy escribiendo una novela que creo que me va a llevar por lo menos el resto del año, pero por el momento está este proceso, que es un libro de cuentos. En el proceso de escritura, un proceso tan solitario y a veces colectivo, pero bueno, segurísimo que van a salir esos libros, espero leerlos pronto. A mí no me resta más que agradecerles que hayan atendido esta invitación. Creo que quienes nos están viendo podrán encontrar la obra de David y Denise en las diferentes plataformas, sus libros. Ya escucharon algunos fragmentos, son autores recomendados, y bueno, espero yo pronto poder verlos y podamos dialogar en persona. Muchísimas gracias, muchachos, por haber venido a este conversatorio. Gracias. Muchas a vosotros. Gracias, Mario. Y mucho gusto, David. Igualmente, Denise. Y gracias a Mario y a toda la gente de Centroamérica Cuenta por la invitación. Claro que sí. Nos vemos pronto.